que hoy el encuentro que tenemos con la presencia del subdelegado y del delegado del gobierno en la provincia de Andalucía y la responsabilidad de la vicepresidencia y la consejería, lógicamente, es tener un encuentro con todos los alcaldes de la comarca para conocer de primera mano cuál es la situación, cuál es el diagnóstico, cuáles son los temas que nos tienen que permitir seguir impulsando, ¿no?, una relación de lealtad, de cordialidad, de cercanía desde el punto de vista institucional para abordar los problemas que tiene el campo de Gibraltar y los problemas que tienen los municipios que encierran todo el conjunto de la comarca. Sabemos que son tiempos difíciles con problemas difíciles. De abordar los problemas es abordarlos conjuntamente, desde la lealtad y desde una relación de compromiso institucional. Y eso es lo que voy a trasladar hoy al conjunto de los alcaldes y, lógicamente, voy a tomar buena nota de todo lo que los alcaldes vayan a plantear. Tuve cierto tiempo el hecho de ser alcalde y sé que los alcaldes se preocupan rápidamente de poner una buena agenda encima de la mesa y poner, lógicamente, todos los problemas que afectan a cada uno de los municipios, incluso en la relación de cercanía de unos municipios con otros. Por lo tanto, a mí me parece que va a ser un encuentro y una reunión importante. De ahí que estemos, es decir, no solo la vicepresidencia, sino todo lo que representa, todos los elementos de la Junta de Andalucía y del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia y en la comarca, para, lógicamente, tomar buena nota y que esos compromisos se puedan resolver, ¿no?, en el medio, en el largo plazo, muy especialmente en lo que tiene que significar la gestión de trabajo de este Gobierno durante los próximos 4 ejercicios presupuestarios. El Gobierno es uno y la política del Gobierno es una y, por lo tanto, no hay, es decir, somos 2 fuerzas políticas que sostenemos a un Gobierno con una propuesta y un programa concreto, y en esa propuesta, lógicamente, el combate frente a la situación de desempleo que vive hoy el conjunto de la comunidad, con cifras que siguen siendo ya inaceptables en su totalidad y cercanas, según previsiones, al 35%. Pero también un dato que hoy está encima de la mesa, esa cercanía casi al 40% en situación de pobreza de miles de familias en el conjunto de la comunidad, son los 2 temas que más preocupan al Gobierno. A mí no me gustaría hoy, que se está, lógicamente, planteando en los próximos días la concreción de las cifras, decir cuál va a ser el nivel de recursos. Lo que sí está claro es que tienen que ser más recursos para poder dar respuesta a esa situación de emergencia social que viven miles de familias en el conjunto de nuestra comunidad. Es un tema muy complicado, pero queremos abordarlo porque una de las preocupaciones más sentidas que tiene hoy el Gobierno de la Junta de Andalucía es empleo y pobreza, los 2 elementos prioritarios junto a educación y salud. Son las organizaciones sindicales quienes han planteado ese tema. Las organizaciones sindicales vienen planteando que hay una situación en el conjunto del país que se hace y se torna cada día más inaguantable, una situación que cada día tiene un crecimiento del paro, un crecimiento de la pobreza, con una política de recortes que, bueno, encima de la mesa se plantean como recortes suicidas que no están solucionando absolutamente el problema más grave que tiene este país, que es el problema del empleo. Yo creo que los sindicatos tienen razones y fundamentos para llamar, lógicamente, al conjunto de la sociedad a una reflexión amplia. Yo creo que están llamando, ¿no?, en ese llamamiento de movilización ciudadana, si no he querido entender de otra manera, una movilización ciudadana que es algo incluso que parece superar lo que es el concepto tradicional de huelga general, movilización de todo el conjunto de la ciudadanía para buscar otras alternativas.